de su mejora de contrato. Quién sabe si pide una subida salarial, pero con el gol que vamos a ver Maldini, hay cosas que uno se merece. Por supuesto, Rivaldo, además, ya le conocemos perfectamente, es un crack. Y los cracks se merecen que les paguen también. Y zurdo, además, los que le gusta la Maldini. Una maravilla el jugador. Después de esa oferta mareante del Manchester United. Sí, que lleva tiempo queriendo un jugador de ese nivel, el United, y además con Giggs, que está tocado, y con Blomqvist, que no funciona, pues Rivaldo sería perfecto para ello. Rivaldo, que protagonizó esa primera ocasión del Barça que hemos visto, la segunda también de un zurdo, de Fran de Boer. Esta llegada del Racing supone la primera acción polémica del partido. Se reclama penalti de Michael Reisinger. No creo que haya penalti. Muniquis se ve forzado en una situación por llegar al balón, pero creo que Reisinger, el que está a su lado, no le hace nada para derribar al jugador. El que juega es Guardiola, Kluivert con la cabeza, Figo, para donde Ceballos. Como siempre, Kluivert demostrando su talento, su calidad, y Figo llegando, como ha hecho siempre además. Y sobre todo en esas dejadas de Kluivert, no tan afortunado hoy de cara a puerta. Sergi por la izquierda, al larguero Gabri, llegó a tocar Ceballos. Qué bien Rivaldo otra vez. ¿Cómo controla? Espera que Sergi se incorpore. Y Gabri, que ha sido titular en lugar de Luis Enrique. Qué inteligencia tiene el brasileño Rivaldo. Pues ahí está Rivaldo. Incluso tenía al árbitro por ahí. Se marcha de uno, de dos. Es el 0-1. Espectacular. Todo con la izquierda, como debe ser, pero... Pues, un gol... Se marcha de espina, de Melver. Gol de placa, que es una frase muy clásica brasileña. Como dijeron una vez, un gol de Pelé histórico en Maracaná. Había dejado de espina, este era Melver. Y cruzando ante Ceballos, hace el primero del Barça. Vamos a ver otra jugada polémica. Ahora el que cae es Thais. Posible penalti de Fran de Boer. Lo vamos a ver ahora. Parece que hay un pequeño desplazamiento, pero tampoco me parece suficiente como para señalar el penalti. Jugada de Figo. Al final se revuelve y con la zurda dispara Kluivert alto. Atención a esta jugada, porque poco antes del descanso el Barça va a hacer el 0-2. Rivaldo, desde la posición de extremo, centra, gol de Cocu. Bueno, remata muy bien Cocu, pero otra vez Rivaldo la pone perfecta. Así que de momento los dos goles... Yo creo que uno y medio, por lo menos, es de Rivaldo. El gol del holandés, un hombre que se incorpora muy bien al ataque y que hizo 12 goles la temporada pasada, sí. La última... No es un gran cabeceador tampoco, Cocu, ni mucho menos, Decía, la última acción de peligro, cómo no, de Rivaldo en esta primera parte, en ese intento de vaselina. Vamos ya a la segunda mitad, que comienza con esta acción. Primero es Beczasnik, la pelota le llega a Muniquis. Muniquis convocado por Camacho para el doble compromiso de España. La Liga, recuerden, en primera división se para el próximo fin de semana. Ahora la ocasión es para Cocu. Con la izquierda disparó y salvó con la rodilla Ceballos. Ahí se dolía Cocu. Ahora Xavi, que había salido por Gabri. Juega con Kluivert al cuerpo de Ceballos. Hace bien Xavi también, recibiendo de espaldas ahí. Titular de I en el... la defensa del Barça, el francés. Y aquí, Joaquín, se produce el penalti ahí de Sergi sobre Salva. Parece que le golpea en la pierna. Lo vamos a ver repetido ahora. Al querer despejar dos veces, primero a la izquierda y luego a la derecha. Y penalti, ¿sí? Penalti que transformó en gol Salva. Quedaban 11 minutos al Racing para intentar el empate, pero la verdad es que el Barça no pasó apuros. Tuvo el control del partido, disparo de Rivaldo, atrapa a Ceballos. Luego se le bogarde por Rivaldo, eso sí que es de destacar en el Barça. Y ahora la pelota es de Kluivert, el disparo final que va a ser de Bolozenden. No pasa apuros, pero nos dejó Van Gaal un detalle un tanto antifutbolístico, que es quitar a Rivaldo para meter a Bogarde, ¿no? Y en este remate alto de Villabona, que rescatamos sobre todo porque Villabona, después de un año y medio lesionado, ha vuelto. Eso es una gran noticia. Ha vuelto a jugar en el Racing, en este Racing 1, Barça 2. Nos vamos al Bernabéu.